¿Qué pasó en el taller regional Austral, Traza, que presta el servicio de revisión técnica vehicular en sus centros de revisión de la ciudad de Ushuaia? También lo presta en la ciudad del norte de la provincia desde hace más de 25 años. Esta empresa, que comenzó con la verificación técnica de vehículos de transporte de carga y pasajeros de jurisdicción nacional. Atención, porque en este último fin de semana, como vemos en las imágenes, se inundó por la gran cantidad de deshielo que hubo, las fosas se llenaron de agua. Nosotros estuvimos recorriendo el lugar y de esto estaremos hablando, porque seguramente vos, si vos tenías un turno allí para el RTO, tal vez ibas de viaje, tal vez lo necesitabas urgente, pero lamentablemente hay cuestiones que no se pueden resolver de manera inmediata y es por eso que justamente hay que esperar un poquito. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto saludarlos a ustedes que están en Río Grande, en Tolhuin y por supuesto aquí en la ciudad de Ushuaia. Hasta las 9 de la noche vamos a estar compartiendo mucha información aquí en TVP Noticias a través de la televisión pública Fueguina. ¿Cómo está la City en el día de hoy? Diré, qué vientito, ¿no? Bueno, finalmente aumentó un poquito la temperatura, ¿no? Estuvo lindo, mucho viento, atención, me dice el director. Ojo, porque se mueve un poquito ahí la camarita, pero se ve hermoso de todas maneras. Decíamos que había comenzado a elevarse la temperatura aquí en el fin del mundo, pero atención, atención, porque en el centro y norte del país las temperaturas, como también dijimos ayer, como dijo Gabriel Caramañán, nuestro meteorólogo, comenzaban a descender. También estaremos hablando de eso en un ratito nada más. Si no nos está sintonizando a través de la pantalla de la televisión pública, podés obviamente vernos a través de nuestras redes sociales. Si les parece, señoras y señores, comenzamos a desarrollar los títulos del día. Y de esto estaremos hablando, movimiento turístico en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en esta primera quincena de este enero 2022? Campaña Antártica 2022, reunión con los docentes. Mira qué linda imagen esa, toda la familia con los docentes que van a ir a la Antártida dentro de muy poquito. Y finalmente, obras en Tolhuin, iniciaron los trabajos en la ruta número 1. De esto estaremos hablando y desarrollando, además de otros temas, por supuesto, en un ratito nada más. Nosotros comenzamos, y comenzamos con buenas noticias. Vos sos de aquellos que compran un telebingo, les gusta jugar en familia, porque es un juego justamente familiar, pero que te puede dar muchísimos premios. Bueno, uno de ellos se entregó hace muy poquito tiempo y nosotros estamos, por supuesto, en diálogo con Diego Pierotti. Estuvimos hoy a la mañana, al mediodía prácticamente en realidad, porque de esta manera nos contaban qué es lo que acababan de entregar. Mirá. La verdad que contento de haberle entregado a Cintia el cero kilómetro que ganó en el primer bingo del especial de Año Nuevo. La verdad que fue el broche de oro para cerrar el 2021 y para que esta familia pueda disfrutar el cero kilómetro ansiado por ellos, ya que lo estaban comentando que la próxima semana ya están disfrutándolo, se van a Salta, así que digamos, fue completa la alegría ya el hecho de premiar a una apostadora del telebingo y que lo mismo lo disfrute ya en sus primeras vacaciones, ¿no? Esta es una de las funciones y misiones que tiene justamente el IPRA, ¿no? De poder de alguna forma llegar a la gente de alguna manera, sea con dinero en efectivo, en este caso con un vehículo cero kilómetro, y en este caso en particular, que no tenían auto. Sí, sí, la verdad que el 2021 la mayoría de los bingos lo han adquirido gente que lo necesitaba, digamos. Tuvimos situaciones que estaban construyendo su primera casa, se ganan un bingo de 1.000.000 de pesos, digamos, después los bingos de 500, digamos, que gente que necesitaba para empezar, digamos, recomenzar su jornada laboral después de la pandemia, y la verdad que nos pone muy contentos de que la mayoría de los que han ganado estos premios han sido bien dados, digamos. Y el IPRA sigue apostando a esto justamente, ¿no? A brindar este servicio que tiene que ver, por un lado, el poder jugar en familia, un telebingo, pero a su vez también compartir estos premios.
Digo, se viene también un próximo Telebingo para Carnaval, si no me equivoco. Sí, sí, digamos, ya el fin de semana tuvimos el especial de Reyes, que fue un evento importante. Ahora el próximo es el 20 de febrero con el especial de Carnaval. Y ya estamos trabajando para marzo con el nuevo relanzamiento del Telebingo, donde queremos poner muchos premios. Digamos, aparte de los premios en efectivo, acompañarlo con muchos premios fantasía. Y si seguimos en ese camino, quien dice a mediados de año poner una 4x4 como premio en el Super Bingo, que es lo que anhelamos nosotros, llegar al objetivo ese, ¿no? Y seguramente ya con este anuncio, más de uno debe estar soñando con hacerse tal vez del vehículo. Claro, para eso hay que seguir jugando, comprando el Telebingo. Sí, sí, digamos, como siempre nosotros estamos agradecidos por el gran acompañamiento que tuvimos del 2020 hasta el día de la fecha. Bueno, nosotros lo tomamos como un compromiso para devolver en premios y tener muchos ganadores, ¿no? La verdad que veíamos las imágenes de fondo, ¿no? Mientras hablábamos con Diego Pierotti. ¿Quién es esa familia? ¿Quién es ella, la ganadora? Cintia Lino se llama. Estuvimos compartiendo este momento con ella, con su familia, esta alegría enorme. Lo decía recién Diego, ¿no? Se van a Salta la próxima semana en el auto, 0 kilómetros. Mirá, compartamos esto. Qué buen inicio de este 2022, auto 0 kilómetros. Sí, tal cual. Contanos un poquito cómo fue esto de jugar siempre, comprar siempre. Sí, juego siempre, no todos los fines de semana, pero sí lo jugamos, ya hace años que venimos jugándolo. Es la segunda vez que gano algo. ¿Es la segunda vez que ganas? ¿Cuándo fue la primera? En el 2018. ¿Qué ganaste en ese momento, te acuerdas? Sí, plata. ¿Siempre compras en el mismo lugar, la misma agencia, algún vendedor? Sí, en la misma agencia que queda en San Martín y Don Bosco. ¿Qué tal? ¿Lo jugaste con la familia? ¿Estabas sola? ¿Cómo fue a medida que ibas avanzando en el juego? Sí, estaba con toda la familia, estábamos justo en casa, era un día nublado, me acuerdo, porque no lo jugué el domingo, lo jugué el día lunes, estábamos todos. Estábamos en la mesa con mi marido cocinando, terminando de cocinar la cocina, y me puse a jugar porque me faltaba el primero, la primera ronda. Entonces, y cuando veía que me llegaban los números, empecé a anotar, ya me ponía más nerviosa, y no lo podía creer. ¿Automáticamente sabías que era el vehículo el que te estabas ganando? Sí, porque ya habíamos visto el domingo. Habíamos llegado el domingo a casa muy tarde, entonces habíamos llegado a la segunda ronda, segunda y tercera ronda. Entonces ya sabíamos que ya se habían ganado en la primera ronda el vehículo. Pero no sabíamos que éramos nosotros. Así que, bueno, como no ganamos nada en la segunda ni en la tercera, entonces ya el lunes recién lo podés volver a transmitir, ¿ves? Entonces el lunes llegué a mi trabajo, me puse a jugar y no lo podía creer. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi marido y mis tres hijos. Imagino felicidad plena. Sí, total. ¿Tenía un auto? No. ¿Sabes manejar? Sí. Bueno, felicitaciones y disfrutarlo. Gracias, muchas gracias. Y qué lindo esto, ¿no? Me imagino que vos también, los fines de semana, cuando hay justamente Telebingo, vas, te compras tu cartón y tenés la esperanza, como todos nosotros, en realidad, cuando lo jugamos ahí en familia. Y bueno, te puede pasar justamente lo que le pasó recién a Cintia, que bueno, en el día de hoy ya patentado, con todos los papeles en regla, se pudo llevar su 0 kilómetro desde el IPRA por haber jugado al Telebingo Fueguino. Y siempre que se juega, recordá con responsabilidad. Muy bien, nosotros nos vamos al centro de nuestra ciudad, porque allí está, si no me equivoco, Paulo Pérez. Hola, Paulín, ¿cómo andamos? Hola, Paulo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, esperando los días lindos, ¿no? Lo que decía Gabriel Caramagnale. La verdad que escuchamos muy poco, porque hay mucho bullicio aquí en calle San Martín, que es bastante fresco, por cierto, está la tarde de hoy, pero muy visitada la capital de la Tierra del Fuego, como es el caso, por ejemplo, de unos colegas. Vamos a acercarnos a ellos. Justamente él nos decía que venía de Ramallo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto dialogar contigo. Y bueno, acá estamos paseando desde Ramallo, provincia de Buenos Aires, con 40 grados de calor allá, y bueno, conociendo
este lugar maravilloso que es Ushuaia, Tierra del Fuego. Haciendo un poquito de la Patagonia, porque venían de Calafate, hoy por acá. Exactamente, aprovechando lo del previaje, que es fantástico también, pudimos hacer este viaje soñado con ella, con mi compañera, ya emprendiendo el regreso mañana a partir del mediodía. ¿Qué tal encontraron la ciudad? ¿Ya conocía? No, tenía muchas ganas de conocerlo porque veía imágenes a través de la televisión, precisamente, de lo que es la bahía, el lugar donde están el puerto, los barcos, unas imágenes hermosísimas, quería verlo, y realmente es mucho más lindo en vivo verlo y realmente pasar los días que estamos pasando con una calidad humana de parte de ustedes realmente excelente. Maravilloso todo. Bueno, buena publicidad nos va a hacer el colega, porque periodista, locutor también, así que se lleva lo mejor de Ushuaia para allí en Ramallo. ¿Y usted cómo la pasó? Bárbaro. Muy lindo, me encantó Ushuaia, no me lo imaginaba tan lindo. Es una belleza. Piel de gallina te pone a ver los paisajes, las cosas divinas, todo bárbaro. Muy lindo. Y ustedes también, muy, muy amables todos, buena calidad de gente, bárbaros. No, bueno, la última, el tema de la pandemia, ¿cómo lo viene tratando? ¿Cómo lo viste acá? Y fundamentalmente cuidarse, barbijo siempre, tenemos las 13 dosis de la vacuna y bueno, cuidarse, ese es el tema. Estamos siempre pendientes de la higienización de las manos, de usar el barbijo y con las vacunas correspondientes. Ariel. Bueno, ahí lo decía Ariel, ¿no? Hay que cuidarse, gracias. Pablo. Gracias, chicos. La verdad que disfrutando mucho lo que es el turismo, bastante, por cierto, Adrián, y esperando, ya te digo, al mejor estilo de La Valle, Florida, Buenos Aires, música de fondo, artistas locales, que, bueno, acompañan a lo que es todo esto, ¿no? Como vos podés ver. A ver si podemos ver el muchacho que está ahí con la guitarra, ¿no? Ahí está. Tarde de hoy. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te trata el turismo? Contanos un poquito. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está el turismo? Muy bien, no me puedo quejar. La ves muy visitada la ciudad, ¿no? ¿Cómo? La ves muy visitada la ciudad. Bien, como tiene que ser. Sí, la libertad ante todo. Perfecto. ¿Qué melodía toca, Paulo? Te hace muy bien la guitarra. ¿Hace cuánto que toca? Bueno, muchas gracias por el halago. Toco hace bastante. ¿Y? Sí. Siempre en la calle. Y en la calle ya hace unos 10 años más o menos que tomé esta decisión de vivir esta vida y no me arrepiento de nada. La verdad que me encanta. La música es tu vida, Bebo. Es mi vida, me dio la libertad para viajar, para vivir en todas partes y bueno, depender de mí simplemente. Cuidado con el COVID. Hay que tener cuidado con todo, no solo con el COVID. El COVID ya está, ya lo tiraron, listo, ahora está entre nosotros, va a ser una enfermedad más, hay que tener cuidado con todo. No, por favor, gracias a usted. Bueno, palabras de todos, ¿no? De los artistas, de los visitantes y nosotros disfrutando también, Adrián, de todo lo que se vive. Vamos a ver también cómo lo vive la gastronomía, pero eso va a ser en un ratito, Adrián. Nos tenés sorpresas para dentro de un ratito, está bien, me parece fantástico porque bueno, la temperatura, como decíamos, está subiendo, 9 grados, barra 10 grados en este momento de la noche, fíjate, ya pasamos las 8 de la noche, ¿no? 13, 4, me dice Caldire, ven a vos. Bueno, bien ahí entonces, para disfrutar, para caminar un poco, como dijiste, ¿no? Nada que envidiarle tal vez a Cava. Digo, no sé, pero bueno, no sé si compararlo tan así, pero estamos disfrutando y pasándola muy, pero muy bien. Gracias, Paulo. Nos vemos en un ratito. Muy bien, ahí lo teníamos, a Paulo Pérez entonces, retornando con la actividad. Lo tuvimos también aislado hace un poquito tiempo, nada más, bueno, como muchos de nosotros, lamentablemente. Nosotros seguimos, por supuesto, compartiendo más información. Si les parece, compartimos ahora
lo que decíamos, ¿no? En el desarrollo del título del día. Quizás vos habías sacado un turno para realizar tu revisión técnica obligatoria al vehículo, porque bueno, lo tenías vencido y tal vez lo necesitás no solamente para transitar, que es obligatorio, ¿no? Tenerlo al día en nuestra ciudad, sino también porque te vas de viaje o algún otro motivo. La verdad es que cuando fueron muchos ayer a la mañana, porque tenían el turno previo a realizar este trámite, se encontraron con el taller del RTO cerrado. Nosotros estuvimos ahí, mirá estas imágenes y escuchá al ingeniero que con quien hablamos y qué nos decía en el día de hoy. En este momento estamos abocados a las tareas de secar todos los equipos que se mojaron por una situación totalmente anormal en esta época que llueva tanto. Llovió todo el sábado, todo el domingo y tuvimos esta consecuencia. Desbordó un chorrillo que tenemos acá, que normalmente lo tenemos manejado con una bomba, pero debido a la cantidad de horas que trabajo, una térmica saltó, una puesta a tierra que funcionó y nos quedamos sin corriente. Y bueno, el chorrillo desbordó y entró por adentro del galpón. Ahora desarmamos todo. Esto nos va a llevar aproximadamente 24, 48 o 72 horas, depende cuándo podamos secar bien los motores, porque hay que desarmar todos los motores eléctricos, secar la electrónica, que es lo que se está haciendo en este momento, y después hay que armar y calibrar. Una vez que tengamos todo en funcionamiento, hay que esperar la autorización de la CNRT para volver a operar. Sí, con mucha demanda, con todos los turnos dados y con sobreturnos, pero bueno, después que solucionemos el tema, que nos habiliten nuevamente a trabajar, extenderemos el horario. Nosotros tenemos un horario de 7 a 4 normalmente y lo vamos a extender 2 o 3 horas más para sacar este nudo que se va a armar en este momento, estos 3 o 4 días que estemos sin operar. O sea, cuando se desbordó y ahora lo que tenemos que tratar es de secar todo y probar a ver qué es lo que realmente se dañó y qué es lo que se dañó. Pero lo primero es secar. Secar y poner en marcha y después ver lo que se dañó, reemplazar. Tenemos todos los repuestos para reemplazar, no hay problema. Pero tenemos que probar. Una vez que esté probado, se calibra. Eso se hace vía online. Y una vez calibrado, hay que esperar la autorización de CNRT, que si bien es rápido, suele demorar a veces. Cuando estemos operativos, trataremos de informar a través de este medio, de cualquier otro medio, que estamos operando los turnos, porque ya están dados los días del día jueves, del día viernes, están dados. Van a venir los turnos. Y los que están en este lapso, que desde el lunes hasta el día que nos pongamos en marcha, los reprogramaremos en un horario especial o lo haremos mediante sobreturno de acuerdo a la necesidad de cada uno. Tenemos que ver eso también. El WhatsApp a través del cual uno suele solicitar el turno, ¿está funcionando en este momento o se ha bloqueado momentáneamente? Momentáneamente lo tengo bloqueado porque la chica que atiende el WhatsApp está con COVID, dio positivo también, así que estamos con un problema también ahí, pero bueno, ya estaremos del jueves, el viernes, son uno o dos días nomás de esta semana. Y unos días antes de terminar el año se realizó una gran feria. Nosotros estuvimos presentes, te la mostramos también aquí. En esa feria participaron personas que están privadas de su libertad. Realizaron muchísimos objetos que pusieron a la venta. Nosotros queríamos conocer cuál es el balance justamente de esta venta, de esta feria y qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque hubo muy buenas repercusiones en cuanto a cada uno de los productos. Nos acercamos para hablar con la Secretaria de Justicia y esto nos contó. Estamos muy contentos con el resultado de la feria que se hizo los últimos días del mes de diciembre, recibiendo la Navidad, recibiendo el Año Nuevo, en donde pudimos participar por una invitación de la gente del Ministerio de Desarrollo Humano. Pudimos participar con los talleres de los internos de servicios penitenciarios que realizan muchísimas actividades y algunas de ellas se pudieron ver en esta feria penitenciaria, en donde los distintos productos y elementos estaban a disposición de la ciudadanía en general para que los adquiera. Estamos muy contentos con el balance que hemos realizado. Se pudo adquirir planchetas realizadas en el taller de herrería, también algunos juegos para niños y niñas que también se realizaban en el taller de herrería a precios muy acomodados, precios módicos. También tuvimos distintos elementos realizados en crochet. También tuvimos algunos elementos de alfarería y de cerámica y estamos muy contentos. La verdad es que es el fruto del trabajo que hacen los internos en los distintos talleres que se realizan en el Servicio Penitenciario de la provincia.
¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Porque, bueno, la demanda de la gente que conoció estos productos empieza a preguntarse, ¿no? ¿Vuelven? Efectivamente, nosotros estamos planificando ya llevar adelante una nueva feria y poder participar con estos talleres en una nueva feria. Estamos llevando adelante estas actividades cumpliendo con la manda que nos dio el gobernador Gustavo Melella para que nosotros podamos acercar a la ciudadanía en general cuáles son los trabajos que se realizan en servicio penitenciario. Hoy tenemos muchos talleres que se están desarrollando de forma semanal en los distintos, en la zona sur y en la zona norte, y la verdad es que estamos acercando estos productos, estamos acercándolos a la ciudadanía para que los compren, y con el producido de estas ventas nosotros vamos a estar adquiriendo nueva materia prima para que podamos continuar con la producción. Estas son las noticias nacionales. Mal tiempo en Córdoba, fuertes tormentas y caídas de granizo, Villa General Belgrano, Villa Rumipal, Villa del Dique, Santa Rosa de Calamuchita o Berrotarán. Fueron desde donde se pudieron ver diferentes fotos y videos de la fuerte tormenta con caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. Los valores se precipitaron y que acumula, atención, entre 30 y 60 milímetros. Continuamos. Villa Gesell, 2 años sin Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa y Silvino Báez. Pisaron por primera vez el sitio exacto donde hace 2 años un grupo de rugbyers mató a su hijo frente al boliche Lebrique. Turistas y vecinos comprometidos con la causa se acercaron al lugar para acompañarlos. Coronavirus imparable, 189 muertos y 120.982 nuevos contagios. El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que en las últimas 24 horas se registraron 189 muertos, el quinto registro más alto de toda la pandemia. Muy bien, ahí estamos entonces compartiendo las noticias nacionales. Es momento de realizar nuestra primera pausa. Claro que en un ratito seguimos con mucha más información hasta las 9 de la noche. Ya volvemos. Muy bien, continuamos, por supuesto, compartiendo más información. ¿Cómo está afuera, diré? ¿Sigue así con vientito? ¿Sigue soleado todavía a esta hora de la noche, más o menos? Más o no. Si hay viento, me están diciendo en este momento. Mirá qué lindo. 13.4 todavía. Bueno, bien, ¿eh? Mirá, ese cielo es precioso, claro. ¿Cómo los turistas cuando vienen no se van a enamorar de nuestra ciudad? La verdad que sí. Y quien sigue enamorado de nuestra ciudad y por eso la recorre por todos lados es Paulo Pérez. Nos prometió algo, habló de la gastronomía. ¿Hablamos de comida? Oh, Dios, no. No se puede comer todo el tiempo. Paulo, ¿dónde estás? Adrián, sí, vos decís enamorado, sí, la verdad que sí, porque ¿quién no se puede enamorar de la gastronomía, los lugares, todo lo que se puede visitar de nuestra querida Ushuaia? Estamos en un lugar ya como que se hizo habitué, ¿no?, de toda lo que es la parte del turismo, que es el Club 1210, muchos lo conocen, y también lo que es la parte del turismo, porque es muy, muy visitado este lugar. Por el momento, ya preparándose, lo tenemos a Martín, que es el encargado aquí del lugar, como para charlar con él, porque la noche se está preparando, recién está por iniciar, y ellos están ya a punto de empezar a recibir a toda la gente, ¿no, Martín? Que hace un rato me decías que los martes bastante tranqui, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, bien, los martes generalmente a horas de enero, ¿verdad? Pero igual tenemos gente, estamos esperando, viene un poquito más tarde, con lo que el día es más largo. Y sí, preparándonos para que lleguen, para atenderlos. ¿Cómo vienen las reservas, por lo menos para el día de hoy? Bien, 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 bien. Tenemos, está casi completo, estamos esperando nomás que lleguen y atenderlos.
El COVID al momento se ha aumentado un poco, ¿sí? Se había alivianado un poco la situación y todo, pero ¿cómo están manejando ustedes esta situación que se vuelve a generar en Ushuaia? Bueno, nosotros tratamos de que la gente cuando viene cumple a los protocolos que tenemos, de higienizarse, el barbijo para circular acá adentro. Nosotros, todo el personal con barbijo, a cada rato con alcohol, tratamos, a veces la gente mucho no, como que se olvida que estamos en una pandemia, nosotros tratamos de que no se olviden, tanto para ellos como para nosotros. Mientras tenemos espacio, los vamos sentando separados, cosa de que se sientan seguros que están en un buen lugar. ¿Ha cambiado mucho, Martín, en lo que son estos últimos días? ¿Has visto que la gente se va adecuando una vez más? Sí, frenó un poco por los casos de COVID. Tuvimos algunas cancelaciones, generalmente como lo manejamos por teléfono, nos avisaban, estoy aislado, el grupo festejaba un cumpleaños, estoy aislado, pero bueno, lo fueron retomando, se ve que pasaron los 10 días y ahora empezaron otra vez a confirmar las reservas que tenían, ¿no? Y en cuanto al turismo, mucho turismo nacional, algo internacional, ¿qué es lo que se está moviendo? Bueno, por lo que vemos nosotros acá tenemos más turismo nacional, vienen extranjeros, vienen más temprano, generalmente a esta hora, comen algo, toman una cerveza y se van, ¿no? Es el turista extranjero, es un turista que no se queda mucho tiempo. El nacional sí, bastante familia que vienen a comer una hamburguesa, una pizza. El previaje ha sido un tema muy recurrente, pagan mucho con previaje. Y bueno, nosotros tenemos el programa ese, así que nada, bien. Mucha gente. Eso es lo que nos hacían el comentario hace muy pocos minutos nada más, que viene muy bien en lo que es el previaje. Y vos me decís que se abona mucho con esto. Sí, sí, mucho, mucho. El turista nacional, te diría que en un 80% paga con el previaje. Por suerte anda bien también, porque es un sistema donde, digamos, nosotros estamos inscritos, todo, pero va cuando se paga con tarjeta, es como una tarjeta, con QR o la tarjeta física o virtual. Tenemos todas las opciones, así que vienen y generalmente preguntan antes, pero bueno, cuando van la cartelería afuera ya se dan cuenta que lo tenemos, así que tranquilos, bien, bien, es mucho, mucho por allá. ¿La gente cómo la van manejando? ¿Día a día, a lo largo de toda la semana? La gente ya se acostumbró a reservar, más la que la gente local, que ya sabe que es por reserva, y como atendemos muchos grupos de 6, 8, pues ya planifican su día, su cumpleaños, qué sé yo, no sé, hoy tenemos un cumpleaños de 10 personas, ya lo tenemos de la semana pasada, lo vamos haciendo día a día, pero a la vez la gente se va acostumbrando a con mínimo una semana de anticipación va reservando. No, vos me estás diciendo, toma conciencia, ¿sí? Esto está claro. Sí, sí, clarísimo, sí, sí, ya se acostumbró porque nosotros arrancamos el bar en pandemia, con lo cual tenían que sí o sí reservar, y bueno, ya se hizo un método, digamos, la gente local, los clientes, amigos que vienen, ya todos saben que es con reservas, y bueno, la verdad que es un sistema que lleva mucho tiempo, hay que tener paciencia, la gente que nos escribe, porque hay veces que recibimos 300, 400 mensajes por día, lo que fue diciembre también, con las reuniones de fin de año, las despedidas de compañeros de trabajo, pero bueno, se acostumbraron, nosotros tratamos de esa demanda, tenerla lo más controlada posible y satisfacer todas las necesidades de la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más sale o qué es lo que más pide?
Bueno, ahí tenemos un plato que es la picada club, que es una picada que pueden comer dos, tres personas con distinta variedad de, no sé, rabas, croquetas de acelga, matambre de cerdo. Eso viene todo junto con unas salsitas, albóndiga. Eso se pide bastante, mucha pizza. La pizza sale, por suerte, tenemos un buen pizzero, de buena calidad, sale un montón. Y bueno, después todo lo que es la comida rápida, ¿no? Hamburguesas, las hamburguesas, las papas. Bueno, las opciones vegetarianas salen un montón, cada vez hay más gente vegetariana o vegana. Y bueno, nos preguntan las opciones, tratamos de hacer lo que tenemos, y si no, tenemos una cocina grande con mucha gente, así que les hacemos platos también especiales que nos piden. ¿Alguna consulta, Adrián, desde el piso? La verdad es que lo estaba escuchando atentamente, fundamentalmente cuando empezó a detallar los platos, ¿no? Que más salen y demás. Bueno, no, la verdad que la mayoría de los locales gastronómicos están trabajando muy, pero muy bien en esta temporada 2022. Ojalá que continúe, como decía recién ahí nuestro amigo, el tema de los recaudos, ¿no? Que hay que tomar, como bueno, estamos en plena pandemia, lamentablemente todavía. No, yo la pregunta tal vez que le haría es, ¿cuál es la onda del local, ¿no? Van gente muy joven, van grupos de amigos, más bien la familia. Bueno, ¿y cómo es la onda del local? ¿Así más joven, más familiar? Mira, es por horario. Los fines de semana se mezcla todo. Generalmente gente de 25, 40, 45 años. En realidad vienen porque después nosotros le damos un poquito de toque de noche, bajamos luces, generalmente tenemos DJ de martes a domingo, distintas opciones de DJ, y la gente local ya los conoce, entonces ya sabe a lo que viene. Perfecto, Martín, muchísimas gracias por haberte animado. Te molestamos un poquito de lejos, pero bueno, nos avanzaste bastante con lo que tiene que ver toda la movida turística. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir al local. Cuando quieran, están todos invitados. Bien, ahí teníamos la palabra y la propuesta de Martín. No sé, 20, 25 años, estás en el rango, Adri. Así que te puedes venir cuando quieras. Entendí, ¿no? 40-45. Digo, bueno, me estiro un poquito más y entro. 40-45, bueno. No sé, la verdad que la verdad es que somos muchos de esa franja etaria, de 20-25, digo, así que vamos a estar seguramente compartiendo algún fin de semana. Nosotros desde aquí, bueno, sabiendo todo lo que es la movilidad turística, que por cierto es amplia, ¿sí? No solo local, sino también lo que es a nivel nacional e internacional. Una propuesta que ya es muy común y tomada muy en cuenta por lo que es el previaje, como hacía mención Martín. Exactamente tal cual. Paulo, te agradecemos muchísimo como siempre. Excelente trabajo. Nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí estamos. Ahí seguimos compartiendo noticias. Hace un par de semanas, un par de días en realidad, nos enterábamos de algunas noticias que tienen que ver con situaciones muy difíciles que tuvieron que atravesar algunas familias, mamás, papás, con los más pequeños, ¿no? Estamos hablando del ahogamiento, de la asfixia que han sufrido algunos niños muy pequeños, la desesperación de estas mamás, de estos papás. Gracias a Dios, los servidores públicos siempre tan atentos. Esto ocurrió fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero atención, porque nadie está exento que te pueda pasar. Y nosotros quisimos conocer un poquito más al respecto para que vos también puedas estar al tanto y saber de repente cómo actuar en un caso así. Mirá, se me pone la piel de, ¿no? Porque digo, son situaciones muy extremas. Tenemos compañeros, compañeras que nos han contado, ¿no? Situaciones también que han vivido en su momento, y esta desesperación, de verdad, uno no se la desea a nadie. Nos fuimos al cuartel de bomberos de Ushuaia y hablamos con Canseco sobre este particular, que nos enseñó algunas técnicas. Presta mucha atención. Mirá. Muchas veces los chicos, los lactantes, pueden producir ahogos, inclusive, y la mayoría de las veces son cuestiones accidentales, ¿sí? Inclusive la mamá lactando es una causa de que el chico o el bebé puede sufrir un ahogamiento, inclusive muchas veces la asfixia.
Esto se debe a que a veces la mamá cansada, lactando, poniendo de costado al niño, con su pecho, con el pezón en su boca, tapa también las fosas nasales y el chico obviamente pierde tiene una parada respiratoria por el ahogo, por no entrar al aire. Y después por algunos elementos y muchas veces también por la comida. Y esto es muy importante que los padres o los adultos estemos atentos a lo que hacen los chicos y con qué es lo que manipulan. Una de las comidas es las uvas, ¿sí? Darle una uva a un bebé, a un lactante, es realmente algo peligroso. La salchicha, cuando nosotros la cortamos, como la comemos los adultos, también, porque es un material, un alimento duro, que es difícil después de sacarlo. Entonces, cuando se lo damos al niño, al bebé, que ya está en condiciones, obviamente, de comer, cortar la salchicha longitudinalmente y luego transversalmente para hacer trozos más pequeños. Eso obviamente va a disminuir ese potencial de ahogamiento que pueda tener. Los chupetines famosos con esos palitos, llega un momento que todos sabemos que se puede despegar esa bolita de caramelo del palito y esa bola de caramelo que es muy pegajoso, si se lo llega a tragar va a ser una dificultad poderlo sacar. Entonces tenemos que prevenir con los elementos que están en la casa, las cosas chiquitas, obviamente pueden ser un gran peligro y nos pueden llevar un gran susto, las monedas, etcétera. Si esto sucediera, obviamente tenemos esas maniobras para desobstruir a un chico que tiene una obstrucción en la vía aérea. Y esas maniobras se llaman las maniobras de Heimlich, que es lo que vamos a ver rápidamente con un muñeco, cómo sería la maniobra. Ante cualquier atragantamiento de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es observar que esté atragantado, nunca hacer el barrido distal, de poner los dedos adentro, y lo que vamos a poner es ponerlo levemente con la cabeza hacia abajo para que la gravedad también haga su trabajo. Ponemos los dedos en la comisura de los labios para que poderlos abrir y vamos a hacer 5 golpes enérgicos. Estos golpes enérgicos en la zona de las escápulas tienen que ser enérgicos. No es el mismo golpe que vamos a hacer con un lactante para hacer provechito, ¿sí? Vas a tener un golpe enérgico para que eso ocasione una gran vibración y ese elemento que está clavado pueda salir. Entonces vamos a hacer 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 5, lo damos vuelta y también en posición hacia abajo para ayudar a la gravedad, 5 compresiones torácicas, ¿sí? En la mitad del esternón y en la línea media de las tetillas vamos a poner los dos dedos y vamos a comprimir 5 veces para que salga. Si no salió el elemento, volvemos a hacer la misma maniobra inicial hasta que ese elemento vuelva y salga por sí solo. En el caso que tengamos la desfortuna de que ese elemento no salga porque está muy clavado, vamos a tener que iniciar las compresiones torácicas, ¿sí? Que van a ser, bueno, las 30 compresiones y 2 ventilaciones, que si es parcial y si es total, obviamente no va a entrar. Así que nos vamos a limitar a hacer las compresiones torácicas. Creo que estas son las herramientas que un padre y cualquier ciudadano debe tener, pero también con lo que dijimos antes, iniciar con la parte preventiva. Y lo decía, ¿no?, Rodolfo Canseco, el comandante del cuartel de bomberos aquí de Ushuaia. Es responsabilidad de cada papá y de cada mamá. Es fundamental que sepamos estas maniobras mínimas, pero tenemos que saberlas porque cuando uno tiene un niño pequeñito, puede ocurrir esto, ¿no? Esos objetos, es un descuido, es menos de un segundo que quizás puede llegar a una fatalidad. En cambio, sabiendo algunas técnicas y, por supuesto, automáticamente comunicándose uno con los números de emergencia, puede salvarle la vida a ese pequeño, a esa pequeña.
Muy bien, continuamos nosotros con más información. Y la información pasa ahora por los docentes antárticos. El secretario de Educación los recibió, estuvo charlando con ellos, con toda la familia, y nosotros también, por supuesto, estuvimos ahí. Mira. Muy contento de poder tener este espacio en donde podemos dialogar un poco más, ya lo veníamos haciendo en otra instancia, con este matrimonio, este flamante matrimonio, esta familia que ha tomado la decisión de primero de inscribirse como para poder acceder a la campaña 2020, bueno, y así fue. Así que la verdad los vi muy contentos, con mucha energía para comenzar, digamos, este nuevo desafío. Así que la verdad que una mañana feliz, digamos, de poder compartir con ellos todas estas expectativas que ellos tienen en esta campaña antártica. Se le hizo entrega de indumentaria, que es más que importante para aquellos, obviamente, que van a residir allí en la Antártida. Sí, acá en el Ministerio lo que hemos entregado son justamente toda la indumentaria necesaria y del cual se hace cargo el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la vestimenta, digo, ¿no? Entonces, se le proveyó de todos los elementos que ellos van a necesitar, ya también se les entregó todos aquellos recursos materiales que ellos van a hacer uso durante todo el año. Así que la verdad que muy contento por esto también. Y el gobierno de la provincia siempre acompañando desde el minuto uno, ¿no? Una vez que ya salen seleccionados hasta el mismísimo momento que termina la campaña. Bueno, fue justamente, ustedes pudieron participar, que fueron lo que ellos hicieron notar y agradecieron por el acompañamiento que el Ministerio ha hecho desde el momento que se inscribieron, después que fueron seleccionados y bueno, y todo lo que implicaba esta preparación previa al asistir, digamos, a la campaña 2020. Bien, lo decíamos, ¿no? El secretario de Educación, Pablo Silva, se reunió con los docentes. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es este matrimonio? Sus niños y niñas con quienes van a viajar a la Antártida dentro de muy poquito tiempo. Estuvieron haciendo muchísimo trámite, tuvieron que hacer aduana y demás, pero claro, fundamentalmente era la idea reunirse con el secretario de Educación porque le iban a hacer entrega de eso que vimos hace un ratito nada más, de la indumentaria. ¿Los conocemos un poquito? Mira. Hoy tuvimos la entrega de todo lo que es la indumentaria, la ropa, primera piel, las camperas, antiparras, realmente muy completo el equipo. Y bueno, estamos muy emocionados y sabemos que ya se acerca la fecha de nuestro viaje, así que estamos súper emocionados por eso. ¿Cuándo está previsto el viaje? Para fines de febrero tendríamos que ir a Buenos Aires a hacer un aislamiento de 15 días y bueno, de ahí partiríamos a Base Marambio y finalmente en Base Esperanza. ¿Cómo fue esto, esta idea, ¿no? ¿De quién de los dos surgió, tuya o de Denis, justamente para poder inscribirse y finalmente, bueno, terminaron siendo ustedes los ganadores? Bien, la verdad es que agradezco a la vida por haber encontrado a un soñador como mi esposo, con el mismo sueño que yo. Un día, estando juntos, vimos que una pareja se iba, llegaba de la Antártida y dijimos, no, nos inscribamos, vamos a la Antártida. Y bueno, pasaron los años, pasaron las inscripciones, nos podíamos inscribirnos por distintos motivos, no nos podíamos inscribir. Y el año pasado fue la primera vez que nos inscribimos y bueno, fuimos seleccionados y bueno, felices, realmente felices por poder concretar este sueño. ¿Cómo está conformada la familia? Nosotros tenemos en realidad 5 hijos, viajamos solo con 3. Con Paula, que tiene 16, Danilo, que tiene 8, va a cumplir 8, y Fausto, que cumple ahora en febrero los 3 años. ¿Qué dicen los otros dos? ¿Qué pasó? Ellos son mayores de edad, ellos están trabajando, están estudiando, entonces no nos acompañan en este sueño loco que tenemos, así que se quedan en casa, a seguir estudiando y a seguir trabajando. Primero, cuando nos seleccionaron, fue una alegría enorme de parte nuestra de haber concretado esto de que nos seleccionen, que fue un gran paso porque eran muchos los postulados para poder ir a hacer el viaje y poder estar en la Antártida. Ya tenemos identificado a los chicos que van a estar a nuestro cargo. Son 2 chicos que van a estar en jardín, después va a haber 5 chicos en primaria y después va a haber 9 alumnos más que son en secundaria. Nosotros estaríamos a cargo de los chicos que están en primaria y en jardín.
Con respecto a lo proyectado, básicamente es como dar clases en la parte del continente, pero adaptado a todo a lo que es en la zona geográfica. Básicamente sería eso en el común con lo que sería acá en continente. Pero lo que varía es que hay muchos proyectos y como es jornada completa, todas las materias normales serían a la mañana, los talleres serían a la tarde y después habría otros talleres que estarían abiertos no solamente para los chicos que van a estar cursando en la escuela, sino también para la gente que está en la base. Ya lo teníamos, ¿no? A ellos. Los conocíamos un poquito, este matrimonio con su familia, que van a viajar a la Antártida dentro de muy poquito tiempo. Ya después de la primera quincena de marzo estarían comenzando las clases allí en el continente blanco. Y la verdad que uno piensa, ¿no? Esta cosa cuando se pusieron a estudiar seguramente este magisterio, se recibieron, bueno, se conocieron acá. Y esta idea que empezó a dar vueltas por sus cabezas para convertirse en qué. Justamente en docentes antárticos, y lo lograron. Tal vez vos, el próximo año, en la próxima campaña, vos, tu pareja, puedan también inscribirse, presentar el proyecto, y por qué no, estaríamos hablando de ustedes. Está buenísimo eso, y el agradecimiento a ellos, porque siguen haciendo patria, por supuesto. Muy bien, nosotros seguimos con más información, y se dio a conocer en la jornada de ayer los datos del sistema y el servicio epidemiológico que se brinda a través del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Los datos, y bueno, sí, siguen siendo alarmantes, lamentablemente. A nivel nacional, lo leíamos hace un ratito, la cantidad, ¿no?, de contagios, la cantidad de gente que se hisopa, la positividad que, si bien está bajando, sigue siendo elevada. Nosotros estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera de trabajo, Verónica Favás, que nos va a comentar justamente en relación a este parte epidemiológico. Vero, ¿cómo te va? Hola, Adrián. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, como bien vos lo decías, estos números que no bajan, bajan un poquitito, pero siguen una constante, siguen los contagios, así que no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Para esta semana, el total, lo que llevan de lo que vamos de pandemia, ¿no?, en nuestra provincia, 501 fallecidos en nuestra provincia. Hoy por hoy tenemos 14 internados en las unidades de terapia intensiva. Tenemos 39.438 casos confirmados. Esto siempre hablando del total de la pandemia, ¿verdad? Esta semana, en Ushuaia, hubo muchos casos, 1.892 casos. Muchos, sí. Sí, alto. Muchos. Río Grande, 590. Ahora sí, esta semana, porque esto es a semana, 1.684 casos. En Ushuaia subió en Río Grande, 1.756. Tolhuin, que venía bastante bajo, venía con unos números bastante bajitos, esta semana 158 personas dieron positivo para COVID. Pasamos a la placa de vacunación. A ver cómo estamos. 366.388 personas han recibido la vacuna. Esto es ideal, o sea, ojalá que más gente se siga vacunando. La verdad que sí, vamos bien igual con el tema de la vacunación, ¿eh? Sí, por suerte nos ha tocado ir a cubrir el tema de los vacunatorios a demanda. La gente está muy predispuesta a vacunarse, a vacunar a los niños. Así que ojalá sigamos con eso, pero siempre bogamos porque seguir cuidándonos, usando barbijo, el tema del alcohol en gel, siempre en las superficies, en nuestras manitos. Seguimos con los datos de la placa. Sí, dale. Tenemos en la provincia 8.292 personas con las tres dosis aplicadas, que eso es muy importante. La verdad que sí, porque bueno, es lo que se habla, ¿no? Justamente tener todo el cronograma completo, digamos, de vacunación contra el COVID-19, porque es la única forma de protegernos en realidad. Claro que sí, además de esto del pase sanitario, estas épocas donde la gente sale mucho de la provincia y necesita tener su pase sanitario, necesita poder demostrar que tiene un calendario completo. Vero,
Se habló en estos últimos días en relación a las terapias intensivas. Vos recién decías, ¿no? Y del sistema sanitario en general, en verdad, ¿no? Esta cosa de que si está colapsado, si no está colapsado, que hay mucha gente internada en terapia intensiva, que la verdad es que están saturadas las UTI, tanto de la ciudad de Río Grande como de la ciudad de Ushuaia. Empezaron a circular versiones por todos lados, fundamentalmente en las redes sociales, ¿no? Donde uno más tal vez las pudo observar, leer y demás, y que mucha gente las comparte. ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿Qué se sabe? Sí, porque nos asustamos todos, aparte. Uno ve un titular así y se asusta, pero lo real, por suerte, salieron a desmentir que no es así. Así que vamos a presentar en segunditos nada más al doctor Javier Barrios, quien es secretario de Gestión Sanitaria, y nos cuenta acerca de cómo está nuestro sistema sanitario en la provincia. Muy bien, lo compartimos entonces. Los dejo con su palabra. Dale. Claro que sí, lo compartimos. En realidad el sistema sanitario está acorde, ¿no? Está dando respuesta. Estamos en una situación, como veníamos hace 3 meses atrás, tranquilos. Están adecuadas a una situación prepandemia, obviamente, con una cantidad de camas necesarias para atender a la patología no COVID. Hoy estamos a un 40% en UTI y un 60% en sala común, pero atendiendo pacientes COVID y pacientes no COVID. Por lo cual, si la situación se complica, tenemos la chance como para ampliar tanto en el público como en el privado, que nos ha prestado mucha ayuda durante la pandemia, como para dar atención a esta patología, ¿no? Nosotros estamos viendo las olas, ¿no? Se pueden comparar en el año 2020, 21 y 22, en el año 2020, donde teníamos aproximadamente 2.000 casos por semana de positividad, con más de 90 casos en sala y casi 60, más de 60 en UTI. En la segunda ola, que fue en el 2021, en abril, donde teníamos 500 casos por semana positivos, con 30 en sala y 30 en UTI, y hoy que tenemos por positividad mucha más cantidad de positivos, casi 3.500 por semana, en el cual tenemos muy pocos pacientes en sala y 14 en UTI, en lo cual nos da un valor, ¿no? En el sentido que el quiebre en este conteo fue la vacunación, que hace que no impacte el coronavirus sobre el sistema sanitario, sino que sea una enfermedad leve para la mayoría. Indistintamente de eso, queremos recordar que esto sigue siendo coronavirus, que tiene la letalidad que sigue teniendo, especialmente a las personas de mayor edad y a las personas que tienen factores de riesgo o factores comórbiles importantes. Sí, se está dando más que nada a los pacientes, la característica que tenemos en la provincia es que la mayoría de la población está vacunada, son pacientes que están vacunados. Se han contado 2 personas que no tienen esquema de iniciado de vacunación y son personas que tienen factores de comorbilidad. Y mismo hemos notado, ¿no?, en estas últimas partes, en este año 2022, que hemos tenido también óbitos, en el cual también tenemos personas añosas y con factores comorbiles importantes, obviamente que el coronavirus siguió haciendo daño. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de comorbilidad y cómo puede impactar una infección de coronavirus que quizás a otra persona no le afecte tanto? Sí, factores comorbiles más que nada son patologías neoplásicas, patologías que inmunocomprometan al sistema de defensa de la persona, la misma edad hace que los sistemas de defensa también bajen, y otros factores de riesgo como ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, factores de enfermedades crónicas no transmisibles que hacen que el COVID se ha visto en durante estos 2 años que estos factores afectan en cuanto a la gravedad de la cursada de la enfermedad. Y la verdad que nosotros los extrañamos, ¿sí?, a los conductores oficiales del noticiero, a Ezequiel Santamaría y a Alejandra Saldivia. Con Alejandra Saldivia vamos a hablar dentro de un ratito, después de la pausa, que está en Punta Alta, a ver cómo está la situación en aquellos lados. Ya volvemos, dale. Muy bien, continuamos con más información ya en la parte final. Hoy se realizó una actividad más que importante que tiene que ver con la Ruta Nacional número 1. Vamos a ver si estamos en comunicación telefónica con Edardo Sandri, presidente de Vialidad Provincial. Edardo, Adrián Fiorito, lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Adrián, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero muy bien, acá andamos. Bueno, cuéntenos un poquito sobre esta actividad que se realizó allí en Tolhuin, Ruta número 1. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Ruta provincial. Ruta provincial número 1, exacto.
Te escucho, si, no sé si me puedes levantar el retorno. Yo te ahí vamos, ahí vamos a intentarlo. Por favor. A ver si me escucha un poquito mejor ahí. Ahí va. Para que nos cuente un poquito qué es lo que ocurrió, estuvo el gobernador también, tenemos entendido, ministros, bueno, estuvo usted presente también allí. Sí, es correcto. Bueno, mirá, a ver, eso es la ruta provincial 1, que bueno, nosotros lo venimos trabajando hace un tiempo para lograr, a ver, se licitó, te habrás informado, como todo el mundo, que hace algunos meses se anunció, después se hizo la licitación, se adjudicó, en fin, bueno, como cualquier obra de esta naturaleza, y se nos atrasó un poco, pero por tecnicismo, por cosas, debería haber arrancado allá por septiembre la obra, y en realidad, ahí por algunos errores de distintos, que no vienen al caso, se postergó un poquito el inicio de esa obra, pero la obra se arrancó a mediados de diciembre, por ahí por el día 15 o algo así. Lo que ocurre es que después, bueno, viene la fiesta y demás, sabemos cómo funcionan estas cosas y sobre todo en Tierra del Fuego, todo el mundo se raja y bueno, y ahora se retomó en realidad a los primeros días de enero con más fuerza. Hoy tuvimos la grata visita del señor gobernador, que siempre que va y viene por acá, por Tocumen, pasa y burguetea las cosas que se hacen. Muy bien. De manera tal que, bueno, por eso por ahí tomó un poco, yo no estoy informado, pero por ahí tomó un poco más de estado público de esto, lo cual está buenísimo. Pero bueno, lo importante, más allá de todo esto, lo importante es que la obra se está haciendo y se está encaminando a buen ritmo. Viste que cualquier obra de cualquier naturaleza, el arranque siempre cuesta un poquito, ¿no? Hasta que uno toma ritmo y las obras tienen esto de que en algún momento uno no, es como que no las ve, hasta que de repente de un día para otro la ve y te parece fantástica. Bueno, más o menos esto es lo que está pasando. Hoy hay un movimiento importante de maquinaria, de suelo, qué sé yo, bueno. La verdad, Sandri, es que nos pone muy, muy felices, muy contentos de tener este tipo de noticias. Vamos a estar más presentes nosotros, por supuesto, también por aquellos lados para también ir teniendo el seguimiento, ¿no? Y charlando con usted y con los funcionarios que por allí puedan estar para también ir contándole a la gente el tema de cómo va adelantándose esta obra importantísima para el turismo, para toda la provincia. Desde ya, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido este ratito aquí y haber compartido junto a nosotros este hermoso momento. Gracias, Sandri. Bueno, Adrián, un gusto, como siempre, muy amable, y estoy a disposición para lo que necesite. Muy amable. Cualquier información que le podamos aportar desde acá. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, nos vemos. Muy bien, hermoso momento, ¿no? Digo, el de justamente el de la ruta provincial número 1. Decíamos, Alejandra Saldivia, hola, Ale, tanto tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches, ya son las 21, ya estamos ahí próximos a comer, a cenar algunos. Bueno, acá en casa todavía no hemos cocinado nada, la verdad que unas lindas... Qué lindo color, Ale, qué lindo color de piel, sí, bueno, un poquito de envidia. Mañana... Sin maquillaje, claro, solo labial y bueno, para salir un poco presentable, nada más. Está muy bien. Bueno, Ale, mañana seguramente vamos a estar charlando con un poquito más de tiempo. La idea era saludarte, decirte que te extrañamos mucho, sí, pero que bien merecidas las vacaciones. Acá me están pidiendo, si te acordás, el tema como para que me ayudes un poquito, para vender un poquito la pantalla. ¿Para vender? Si te acordás un poquito. Grupo Fueguino. Exacto, bueno, del Grupo Fueguino. Vamos a saludar a nuestros amigos de Grupo Fueguino, dos esquinas emblemáticas de la ciudad de Ushuaia, Don Bosco y Maipú, Magallanes y Onas. Muy bien. Se luce y vende. ¿Y el lavadero? ¿Te acordás del lavadero Espuma? Lavadero Espuma desde Pedrabuena 418. Los saludamos a nuestros amigos. Acá les mando todo el solcito. Bueno, ahora les puedo mandar tormenta eléctrica porque toda esta semana vamos a tener tormentas eléctricas acá en la ciudad de Punta Alta. Estamos aproximadamente el sur de Buenos Aires, a 30 kilómetros de Bahía Blanca, para los que no conocen. Y bueno, obviamente recabando un poquito de material para todos ustedes, notas, bueno, cómo viene la temporada. Gracias, genia. Gracias, genia. Así te agradezco muchísimo. Mañana nos comunicamos, Ale. ¿Viste cómo es esto? Perfecto, sí, comprendo perfectamente.
besos a todos, también los extraño y bueno, ya volvemos. Chao, vale. Con todas las pilas. Nos vemos. Muy bien, bueno, ahí estamos. No, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente da para charlar mucho más. Por supuesto, nosotros nos reencontramos mañana en la edición, la primera edición, a las 12 del mediodía y desde Río Grande a las 8 de la noche a través de Canal 13 de la Televisión Pública de la ciudad de Río Grande. Gente, a pasarlo muy bonito. Nos vemos mañana. Chao.